Hola, emprendedores de Beto López Emprende. Hoy vamos a explorar un tema que interesa a muchos: cómo comenzar a invertir con un presupuesto limitado. Invertir no es solo para los ricos. Incluso con pequeñas cantidades, puedes empezar a construir tu futuro financiero. Así que si estás listo para dar tus primeros pasos en el mundo de las inversiones, este video es para ti. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más consejos de finanzas personales. Definición de inversión. Invertir implica poner tu dinero a trabajar para ti. Es una forma de aumentar tu riqueza a lo largo del tiempo mediante la compra de acciones, bonos, fondos mutuos o incluso propiedades. Importancia de invertir. Invertir es crucial para alcanzar la independencia financiera y asegurar tu futuro financiero, especialmente cuando se empieza temprano. Inversión en acciones. Descripción. Comprar acciones significa adquirir una pequeña parte de una empresa. Cuando la empresa crece, el valor de tu inversión puede aumentar. Ventajas para principiantes. Puedes comenzar con pequeñas cantidades a través de plataformas de trading que permiten comprar fracciones de acciones de grandes empresas. Fondos mutuos y ETFs. Descripción. Los fondos mutuos y los ETFs, fondos cotizados en bolsa, te permiten invertir en una cartera diversificada de activos que es gestionada por profesionales. Ventajas para principiantes. Estos fondos ofrecen diversificación instantánea, lo cual es excelente para minimizar riesgos, especialmente para aquellos que están empezando. ¿Cómo evaluar oportunidades de inversión? Para invertir de manera inteligente y efectiva, es crucial entender cómo evaluar correctamente las oportunidades de inversión. Esta sección profundiza en los métodos de evaluación y estrategias para principiantes que buscan maximizar sus retornos minimizando los riesgos. Realizar una investigación exhaustiva es fundamental antes de comprometerse con cualquier tipo de inversión. Esto incluye el análisis de la salud financiera de la empresa, si estás considerando acciones, las tendencias del mercado y la estabilidad económica del sector. Herramientas útiles. Utiliza herramientas financieras en línea como Yahoo Finance, Google Finance o Morningstar, que proporcionan acceso a informes financieros, análisis de expertos y métricas clave de rendimiento. También es útil seguir noticias financieras y participar en foros de inversión para obtener perspectivas y consejos. Riesgo versus retorno. Descripción. Entender la relación entre riesgo y retorno es crucial. Las inversiones con mayores posibles retornos suelen llevar asociados mayores riesgos. Consejo. Para principiantes, es recomendable empezar con inversiones de menor riesgo, como bonos o fondos indexados, antes de explorar opciones más volátiles como las acciones individuales. Análisis fundamental y técnico. Análisis fundamental. Involucra evaluar la situación financiera de una empresa, la calidad de sus gestores, su posición en la industria y factores externos como la economía en general y la estabilidad política. Análisis técnico. Se centra en patrones de precios y volúmenes de mercado para predecir futuros movimientos. Aunque puede ser complejo, algunos principios básicos pueden ser útiles para los inversores novatos. Estrategias de inversión para principiantes. Desarrollar una estrategia de inversión sólida y realista es esencial para cualquier inversor, especialmente para los principiantes. Inversión regular y automática. Descripción. Esta estrategia, conocida como Dollar Cost Averaging, implica invertir una cantidad fija de dinero en un horario regular, independientemente de las fluctuaciones del mercado. Esto puede ayudar a reducir el impacto de la volatilidad del mercado a largo plazo. Beneficios. Minimiza el riesgo de invertir una gran cantidad en un mal momento y reduce la carga emocional de intentar predecir el mercado. Enfoque a largo plazo. Descripción. Mantener un enfoque a largo plazo es vital, ya que permite a los inversores superar las fluctuaciones del mercado y beneficiarse del compuesto de crecimiento a lo largo del tiempo. Beneficios. Históricamente, los mercados tienden a aumentar en valor a lo largo del tiempo, lo que significa que mantenerse invertido a largo plazo suele ser más rentable que tratar de hacer operaciones a corto plazo. Diversificación. Descripción. Diversificar tus inversiones puede protegerte de pérdidas significativas. Esto significa invertir en una variedad de activos para que la exposición a cualquier riesgo individual sea limitada. Beneficios.
una cartera bien diversificada puede manejar mejor los altibajos del mercado y proporcionar un camino más estable hacia el crecimiento financiero. Evaluación continua. Descripción. Revisar y ajustar tu cartera de inversiones regularmente es esencial para asegurar que sigue alineada con tus objetivos y tolerancia al riesgo. Beneficios. La evaluación periódica permite a los inversores realizar ajustes en respuesta a cambios en el mercado o en sus circunstancias personales. Invertir siempre conlleva cierto nivel de riesgo, pero existen estrategias efectivas para minimizar esos riesgos sin comprometer significativamente el potencial de crecimiento. Aquí profundizamos en cómo los principiantes pueden aplicar estas estrategias para proteger sus inversiones. Educación continua. Descripción. La clave para una inversión exitosa es el conocimiento continuo. Mantenerse informado sobre las últimas tendencias del mercado, entender las fluctuaciones económicas y aprender sobre nuevos instrumentos de inversión son prácticas esenciales. Recursos. Utilicen libros, cursos en línea, seminarios web y consultas con expertos financieros para mejorar su entendimiento del mundo financiero. Uso de tecnología. Descripción. Aprovechen las herramientas y aplicaciones de inversión que pueden ayudar a gestionar y optimizar su cartera. La tecnología puede proporcionar insights valiosos a través de análisis avanzados y recomendaciones personalizadas basadas en algoritmos. Herramientas recomendadas. Plataformas como Betterment o Wealthfront ofrecen servicios de gestión de inversiones automatizadas que ajustan las carteras para alinearlas con los objetivos y el perfil de riesgo del usuario. Consultoría profesional. Descripción. Consideren trabajar con un asesor financiero, especialmente cuando están dando los primeros pasos. Un profesional puede ofrecer guía personalizada y ayudar a evitar errores comunes. Selección de un asesor. Asegúrense de elegir un asesor que esté certificado y tenga una buena reputación. Preferiblemente, opten por asesores que trabajen bajo un modelo de honorarios y no de comisiones para evitar conflictos de interés. Maximizando retornos. Aunque el objetivo principal de cualquier inversión es obtener un retorno, es crucial entender cómo maximizar estos retornos sin asumir riesgos innecesarios. Reinversión de dividendos. Descripción. Los dividendos que se reinvierten pueden comprar más acciones, aumentando el efecto del interés compuesto. Esta estrategia potencia el crecimiento de la inversión a lo largo del tiempo. Implementación. Activen la opción de reinversión automática de dividendos si está disponible en su plataforma de inversión para facilitar este proceso. Balance y rebalanceo de cartera. Descripción. A medida que algunas inversiones crecen más rápido que otras, la proporción original de su cartera cambiará, lo cual puede exponerlo a más riesgo del deseado. Estrategia de rebalanceo. Revisen y ajusten su cartera al menos una vez al año para realinearla con su perfil de riesgo original. Esto a menudo implica vender posiciones que han crecido significativamente y comprar más de aquellas que están rezagadas. Planificación a largo plazo. Descripción. Mantener una perspectiva a largo plazo es esencial para navegar por la volatilidad del mercado sin tomar decisiones precipitadas que podrían dañar sus intereses financieros. Estrategia. Eviten la tentación de responder a las fluctuaciones a corto plazo del mercado y mantengan el foco en sus objetivos financieros a largo plazo. Invertir puede ser una ruta emocionante hacia la seguridad financiera y la independencia, pero requiere una combinación cuidadosa de estrategia, paciencia y educación. Al seguir estos consejos y adoptar un enfoque prudente, los principiantes pueden minimizar los riesgos y maximizar los retornos de sus inversiones. Si encontraron útil esta guía, no olviden dar like, suscribirse a Beto López Emprende y activar las notificaciones. Compartan sus experiencias o preguntas sobre inversiones en los comentarios abajo y sigamos aprendiendo juntos en este emocionante viaje financiero.